Gente, en este vídeo vamos a hablar del anuncio de renovación de Leo Messi. Vamos a ver el último lesionado en el Barça que se ha hecho oficial en las últimas horas. El lateral izquierdo que quiere Laporta de cara a la próxima temporada. Y el overbooking que hay a día de hoy en la delantera del Barça. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuándo podría hacerse oficial el anuncio de la renovación de Leo Messi. El contrato del argentino con el Barça está a punto de expirar y aunque las negociaciones han avanzado positivamente, el club azulgrana no ha recibido la decisión final de su máxima estrella y mucho menos su firma estampada en un nuevo acuerdo. Sin embargo, Joan Laporta y todos los miembros del club son positivos con respecto a la situación del argentino y esperan que en breve puedan anunciar que la pulga seguirá en el Camp Nou más allá del 30 de junio. Es tanto el optimismo que hay en los despachos azulgrana que habría una fecha marcada en el calendario en la que esperan que el caso Messi se resuelva definitivamente y puedan finalmente anunciar su renovación. De hecho, Laporta lo ha desvelado recientemente, apuntando el día soñado de este 24 de junio, fecha en la que Leo Messi celebrará su cumpleaños número 34 y en la que el máximo mandatario azulgrana celebra su santo. Si no, apunta a ser el 29 de este mismo mes. En concreto, Laporta ha anunciado recientemente lo siguiente: me gustaría el día de mi santo, que es el 24, y su cumpleaños, o el 29, que es mi cumpleaños. No puedo garantizar cómo acabará. Eso es lo que dijo, así que a priori hay dos fechas en las que el Barça espera celebrar haber cumplido su objetivo más importante de este verano, que es conseguir retener a su máxima estrella por al menos 2 años más. Además, el presidente culé, en su extensa entrevista a La Vanguardia, también ha adelantado que todo va bien con la renovación de Leo y que el fichaje de Sergio Agüero ha sido clave para motivar al delantero argentino. Dijo lo siguiente: él está ilusionado, estoy agradecido de las ganas que le pone por quedarse. Añadiendo lo siguiente: además hicimos la jugada de Agüero, que le está repitiendo todos los días que se quede y que firme ya. El Kun Agüero está ayudando. Los blaugrana y Messi son conscientes de que era imposible igualar las ofertas económicas de los últimos contratos del argentino en el Camp Nou, con números multimillonarios, dada la importancia que tiene su figura para el equipo y club en general. Con la crisis económica por la que atraviesa el Barça, que se ha agravado por la pandemia del coronavirus, ambas partes han entendido que el factor financiero no es clave para la negociación y ha tomado más peso el proyecto deportivo de Laporta y compañía. Así pues, Messi vería reducido considerablemente su salario anual con el Barça y permanecería en principio 2 años más en el Camp Nou. Después, el club espera convertirle en su embajador y el argentino jugaría 3 temporadas más en la MLS antes de retirarse, probablemente en el Inter de Miami de David Beckham. Por tanto, chicos, así está a día de hoy la renovación de Leo Messi. Vamos a ver si estas fechas próximas del 24 y el 29 son alguna de ellas las elegidas para anunciar la renovación del argentino. Vamos ahora a hablar, chicos, de una mala noticia para un jugador del Barça. Estamos hablando de Ousmane Dembélé. Se confirmaron los peores presagios para Ousmane Dembélé. El atacante azulgrana, lesionado ante Hungría, se pierde lo que resta de Eurocopa, por lo que este lunes mismo ya abandonará la concentración de la selección francesa a la espera de que se le realicen más pruebas. RMC Sport y adelanta que en ningún caso la lesión del mosquito le permitiría volver a participar en el torneo. Incluso se especula con que el galo podría estar 2 meses de baja. De esta forma, el azulgrana inicia sus vacaciones. En el empate a 1 frente a Hungría,
El extremo del Barça saltó al césped en el minuto 57, pero unas molestias en el muslo derecho le obligaron a pedir el cambio en el 87. Ahora, lo temido se ha convertido ya en una dura realidad. El atacante no volverá a jugar en la presente Eurocopa, torneo en el que estaba teniendo un papel de revulsivo con el combinado de Didier Deschamps. De esta forma, Dembélé inicia ahora sus vacaciones con el objetivo de desconectar, recuperarse y cargar pilas, aunque lo cierto es que serán semanas en las que deberán producirse avances respecto a su futuro. El jugador todavía no ha renovado y el Barça tiene claro que si no lo hace en las próximas semanas, tratará de dar salida al galo en forma de traspaso. El tira y afloja entre el jugador y el club sigue, aunque en Can Barça crece el pensamiento de que el jugador quiere agotar su contrato para irse libre en junio de 2022. Por tanto, Dembélé que vuelve a las andadas y vuelve a lesionarse, vamos a estar muy atentos porque, como decimos, podrían ser hasta 2 meses de baja. Por tanto, si siguiera en el Barcelona, podría perderse toda la pretemporada, incluso el inicio de la liga. Un Dembélé que sigue exigiendo un aumento de salario mientras sigue lesionándose constantemente. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar del fichaje que quiere Laporta para su lateral izquierdo. Robin Gosens se ha convertido en una de las sensaciones de la Eurocopa después de la gran actuación que tuvo ante la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, donde destrozó la espalda de Nelson Semedo durante los 90 minutos. Terminó el encuentro con un gol, una asistencia, 2 pases claves y hasta 3 tiros a puerta. Una verdadera exhibición del carrilero alemán. Su actuación ha llamado la atención de varios de los mejores equipos de Europa, como por ejemplo el Paris Saint-Germain y el Milán, que también están en búsqueda de un lateral o carrilero izquierdo para dar un salto de calidad, pensando en competir por la próxima UEFA Champions League. Pero en las últimas horas, uno de los grandes de España se ha unido al interés por el alemán. Según ha informado el periodista Florian Plettenberg de Alemania, el FC Barcelona está interesado en hacerse con los servicios de Robin Gosens para la próxima temporada, aprovechando que están en búsqueda de un nuevo lateral izquierdo que pueda competir por el puesto de titular con Jordi Alba y que llegue para ocupar el lugar que dejará en la plantilla Junior Firpo, quien se irá sin pena ni gloria del Camp Nou. El carrilero del Atalante de Bérgamo viene de hacer grandes temporadas con el conjunto de Giampiero Gasperini, que no dejaría salir a una de sus estrellas por una oferta menor a los 45 millones de euros. Su Eurocopa aumentará su precio, más si sigue pasando instancias con la selección de Alemania. El Barça está en búsqueda de un nuevo lateral izquierdo, como decimos, para la próxima temporada y el alemán se une a la lista de nombres como los de José Luis Gallá y Alejandro Grimaldo, pero su precio parece muy complicado de asumir por el conjunto azulgrana. De todas maneras, dejamos constancia del interés de Laporta por este gran lateral izquierdo alemán. Vamos ahora a hablar del overbooking que hay en la delantera del Barcelona a día de hoy. El Barça ha aprovechado este mes de junio para dejar prácticamente cerrado el apartado de las altas, sobre todo en la punta de ataque, donde han llegado el Kun Agüero y Memphis Depay. En el Camp Nou no se descarta todavía alguna llegada más, pero tienen claro que deben salir como mínimo 2 delanteros, puesto que comienza a haber overbooking en la línea más adelantada. Leo Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Francisco Trincao, Martin Braithwaite, Ansu Fati, el Kun Agüero y Memphis Depay, los delanteros del Barça, 8 futbolistas para 3 e incluso puede que 2 posiciones. Braithwaite tiene todas las papeletas para convertirse en una de las salidas, mientras que Trincao, salvo sorpresa, abandonará la ciudad condal en forma de préstamo. Además, Ansu Fati podría perderse buena parte de la próxima temporada, por lo que los azulgrana estarían encantados por poder encarar el nuevo curso con este gran elenco de delanteros. Recordemos que también está Coutinho en esta nómina de delanteros, aunque él pueda jugar también un poco por detrás de media punta, pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias, pero concretamente en esta, ¿qué descartes haríais vosotros entre los delanteros que tiene actualmente el FC Barcelona?
¿Pensáis realmente que Trincao y Martin Bradway, por ejemplo, tendrían que salir del club de cara a la próxima temporada? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!